Una gran fuga de gas en uno de los ductos de la empresa Pemex que pasa por el ejido Las Encinas del municipio de Ramos Arizpe alertaron a la población de esta zona, compuesta por poco más de 25 familias. Las lluvias de los últimos días han dejado deslaves que en este punto, a 800 metros de distancia de esta población, afectaron una de las tuberías por donde pasa el gas natural y que se escuchaba a varios metros a la redonda. El comisariado ejidal Félix Galindo notificó a las autoridades, siendo elementos de la Sedena los primeros en llegar para poner en resguardo a la población, quienes se mantuvieron más tranquilos al ver su presencia. ¿Cómo se dieron cuenta que había una fuga? Porque estaba chillando así, como cuando prende una chamuscadora, se oía el chillido. ¿Se acercaron ustedes a ver? Yo me acerqué así, como de aquí a la esquina. Y yo dije, no, ya no me acerco más, iba arriba de mi caballito. Y oía, después vine y les dije a las enfermeras, háblamele a los de Pemex que vengan a checar ese, porque ese es chillido. Finalmente, los elementos del ejército y de protección civil de este municipio, quienes resguardaron en todo momento el área, esperaron la llegada de las cuadrillas de Pemex para controlar la situación, que no pasó a mayores. Para RCG informó Alejandro Martínez.